Muy buenos días a todos, hoy es martes 7 de diciembre, estamos muy cerquita de la fiesta de la Inmaculada Concepción, que es mañana, así que vamos a dedicarle estos dos días, hoy y mañana, a la Virgen María. Recordemos que la fiesta del 8 de diciembre es justamente la Inmaculada Concepción, el momento en que Santa Ana queda embarazada de María Virgen y desde ese momento, desde su concepción, es eh, libre de pecado. El Evangelio del Día de la Inmaculada es el de la Anunciación, porque no hay un evangelio que relate la situación de la Inmaculada Concepción. Y vamos a centrarnos en el evangelio justamente de la Anunciación, a pesar de que no sea estrictamente el de la Anunciación, que se celebra el 25 de marzo, porque tiene un montón de frases que el ángel se las dice a María y que perfectamente podrían aplicarse para cada uno en nuestra vida. Vamos hoy a elegir hacer la oración centrante, con las palabras que el ángel le dice a María. No temas, el Señor está contigo. Podemos modificarla para que la podamos sintar más propia. No tengas miedo, el Señor está con vos. O eh, que desaparezca todo temor, Dios te acompaña. Cada uno puede darle la, el giro que quiera a esa frase para poder sentirla más personal, más propia. Y después vamos a repetirla como hacemos siempre o en cada respiración o cada tres respiraciones dejando un espacio contemplativo en el medio de acuerdo a lo que cada uno le resulte más fácil para poder conectarse con Dios. Vamos entonces a comenzar con esta meditación del día de hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respire en mí, Espíritu Santo, para que mis pensamientos puedan ser todos santos. Actúa en mí, Espíritu Santo, para que mi trabajo también pueda ser santo. Atrae mi corazón, Espíritu Santo, para que solo ame lo que es santo. Fortaléceme, Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo. Guárdame, Espíritu Santo, para que yo siempre pueda ser santo. Amén. Vamos a compartir este Evangelio del de día de hoy. Es el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, a partir del versículo 26. En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo, Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podría significar ese saludo, pero el ángel le dijo, No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Vamos a quedarnos con estas frases del ángel. El Señor está contigo y no temas. Vamos primero a cerrar los ojos. Nos colocamos en una posición cómoda. Y vamos a tomarnos unos minutos para darle el giro a la frase que nos ayude a conectarnos más con Dios. De estas dos frases: El Señor está contigo y no temas. Podemos armar una propia. No tengas miedo, Dios está con vos. No temas, Dios te acompaña. Elige la que te resulte más cercana, la que más te diga. Y ahora con los ojos cerrados vamos primero a concentrarnos en el ritmo de nuestra respiración. Y ahora, en cada exhalación, o quizás cada tres exhalaciones, dejando un espacio de silencio contemplativo, vamos a repetir esa frase. Y ahora amablemente vamos a volver al ritmo de nuestra respiración. Vamos a dejar que los pensamientos cotidianos gradualmente vuelvan a nuestra mente. Vamos a mover las manos. Movemos suavemente el cuello. Y lentamente abrimos los ojos. El mensaje del ángel es el que nos da Jesús. Tene paz, no tengas miedo, Dios está con vos. Los esperamos mañana con otra propuesta de ejercicio contemplativo. Muchas bendiciones para todos hoy en este día.